señor Ruiz de Arbulo, a ver si ahora no me da la tos y puedo hacerme entender mejor. Lamento generarle perplejidad. Yo no he dicho, no pretendía decir que la falta de empadronamiento sea la causa de las personas sin hogar. Revisar el diario de sesiones, porque ya le digo que me ha dado un ataque de tos mientras intentaba hacer el discurso y tal vez pueda haberse entendido mal. He dicho específicamente que las personas sin hogar están en situación de sin hogarismo precisamente por múltiples factores y por unos problemas que tienen un montón de dimensiones. En ningún caso se me ocurriría tener la soberbia de plantear que el único problema que tengan es el empadronamiento. En cualquiera de los casos, tampoco tengo la soberbia de pensar que soy yo quien tiene que plantear soluciones a una problemática que es extensa, que se viene trabajando desde múltiples ámbitos y desde luego en la que no tenemos competencia. ¿Cuál ha sido la intención más o menos acertada, más o menos buenista de traer esta iniciativa hoy a este Parlamento? Desde luego, incidir en un problema, poner sobre la mesa y traer a una agenda política un elemento que es importante y que desde luego genera problemáticas que no están resueltas. Señora Rey, coincido con usted y me alegro un montón de que el 85% de las personas en situación de exclusión residencial estén, pero hay un 15% que no está. Para mí, que haya una persona durmiendo en la calle en Euskadi es un problema lo suficientemente importante para traerlo a esta Cámara y debatirlo tantas veces como sea necesario. Creo que eso es para todas. Creo que la intención de la iniciativa tenía que ver con eso y creo que lo que tenemos es que celebrar, desde luego, que hoy hayamos llegado a este acuerdo, que a mí no me parece vacío. No sé si soy mucho o poco valiente, no sé si soy muy o poco ambiciosa, así en general no creo que sea demasiado, pero sí que soy una persona a la que le preocupan este tipo de problemáticas que en general, bueno, pues se ven menos o resultan menos de bombo y platillo. Y yo no coincido con usted, no puedo coincidir con usted en que esta iniciativa no aporte nada. Esta iniciativa aporta el seguir con lo que ya se está haciendo, que se está haciendo bien y es importante reconocerlo, pero además ampliar un ámbito de actuación que no está reconocido en el protocolo y, bueno, por lo que nos ha contado la señora Regui, que desde luego tiene información sobre la estrategia que el resto no tenemos, sí que está contemplado, pero en el protocolo que está firmado en julio del año 2016 no se nombra el empadronamiento, solamente se nombra o se pretende regular de alguna manera los estudios y los trabajos de recuento que se vienen haciendo años, cosa que, insisto, aplaudo y me parece que es una iniciativa muy interesante. Ya llevamos unos cuantos años recontando cuántas personas sin hogar hay en Euskadi, los datos varían más o menos, los perfiles varían más o menos, no demasiado. Ahora, tenemos que buscar soluciones. Lo que viene esta iniciativa a proponer es que dentro de esa búsqueda de soluciones se diagnostique cuáles son los problemas de acceso al empadronamiento, porque también son un problema para las personas en situación de sin hogarismo, pero en general, insisto, para las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial, que es un amplio, o sea, es un marco, perdón, mucho más amplio que la mera situación de calle. Desde esa intención, no sé si muy o poco acertadamente, pero desde luego creo que no solo tiene cabida, sino que es oportuno hablar de estas personas y de estas problemáticas en este marco y en este pleno. E insisto, desde el reconocimiento absoluto al trabajo que está bien hecho, desde el reconocimiento absoluto a los mecanismos que están creados, que yo, insisto, desconocía la existencia de una comisión técnica mixta con participación del tercer sector en la elaboración de la estrategia, pues porque es algo que está todavía en el horno, como quien dice, sabiendo que existe, no voy a mantenerme por llevar adelante mi iniciativa pura y exclusiva en que se cree un elemento que ya existe. Entonces, lo suyo es aprovechar los espacios de trabajo que hay y, desde luego, no bajar los brazos y seguir trabajando con honestidad y con ganas para erradicar el sinhogarismo en Euskadi, porque hay posibilidad y parece ser que hoy también demostramos que hay voluntad política para hacerlo. Desde el hecho de que haya una persona en la calle es lo suficientemente importante como para que estemos hoy aquí trabajando por mejorar que eso deje de pasar. Mi esker.